Bueno, Mr. Boas, un saúdo. Imagino que coa autoestima moi alta pola trayectoria do equipo, polas vitores, polas sensacións. Pero a nivel físico, despois desta de sesión de recuperación, como ve o equipo? Hai algunha secuela de onte? Como está Manu Barreiro? Podería recuperar alguén cara a Málaga ou non? Bueno, Manu Barreiro será dúda hasta, hasta mañana. Vamos a hacer todo lo posible porque esté con nosotros. Pero, pero bueno, a día de hoy no lo sabemos. Y lógicamente el equipo está cansado, eh, hemos jugado en 48 horas pues, dos partidos, otras 48 horas después tenemos el tercero, lógicamente bueno, hay un desgaste importante, pero siempre pienso que, que la cabeza mueve las piernas ¿no? y, y lógicamente pues, la, la victoria siempre nos da más energía. ¿no? Hoy había sonrisas, había buen clima, había felicidad. pero la gente, lógicamente, é bastante cansada. Durante esta tarde evaluaremos qué jugadores podrían estar disponibles, qué jugadores podrían correr algún tipo de riesgo o qué jugadores podrían perder rendimiento. ¿no? A partir de ahí intentaremos elaborar pues el mejor plan eh, y la mejor alineación posible. <coughs> Bueno, como diseccionas un pouco o Málaga de José Alberto que acaba de chegar esta temporada, un equipo enormemente vertical, ainda invicto na casa, creo que solamente encaixou dos goles, como valoras un pouco o conxunto andaluz? Pues no te voy a mentir, eh, más allá de partidos sueltos que, que los he visto, no he podido sentarme a analizarlo. Por lo tanto, durante en cuanto salga daqui aquí, nos iremos para, para el club, as oficinas, Eh, con todo el staff, eh, bueno, con los analistas que ya tienen preparado pues bueno, un poco la dinámica que tenemos para conocer a los rivales y a partir de ahí eh, estudiarlos a fondo y al detalle, dedicando más horas, eh, más comprimidas que otras semanas, pero para intentar eh, acertar lo más imposible en el plan de partido y en cuáles son sus fortalezas y debilidades. Pero hasta ahora estábamos centrados en hamburgo y Las Palmas y por lo tanto no, no nos hemos podido parar o hoy. si sí, mi, sí, mi cuerpo técnico que trabajan con unha semana vista pero, pero yo no he podido pararme a, a analizarlos con detalle Houvem dúas facetas que ontem se comentaron moito, o primeiro feito de que remataré desesornada, prácticamente seguro con cinco puntos con respecto ao descenso, se eso engade ainda máis valor a fortaleza mental e psicológica do equipo e tamén a terceira portería cero La terceira portería cero me pone moi feliz porque porque creo que colectivamente se estaban haciendo cosas muy buenas, porque creo que individualmente también, y que había errores individuales que nos estaban penalizando muchísimo. ¿no? Y quizás no hubiera, no, no era lo habitual que encajara siempre que te cometías un error grosero. no Entonces me, me, me pone contento eso. Respecto a, a los puntos, igual que hace 15 días os dije que creo que... que el ganar, el, perdón, que a, que el puesto de la clasificación no es importante, sino los puntos que vas sumando, yo me quedo con que tenemos 15, me refiero. Da igual si estábamos décimos o estábamos decimosestos, ¿no? Creo que eso hay que empezar a verlo a partir de el próximo año eh a partir de febrero, a partir de marzo puedes puedes empezar a evaluar dónde estás en la clasificación, pero creo que lo mismo lo más importante es sumar puntos y estamos más tres, tres puntos más cerca de la permanencia. Buenas, Mister. Yo quería preguntarte por José Lu, que ayer fue titular. Eh, bueno, participó en ese primer gol, estorbándolo justo al defensa. Hablaba luego en zona mixta y el hombre se le veía emocionado, ¿no? Porque lo ha pasado mal estas semanas y porque se exigía más a sí mismo. No sé si es así como, como tienen que estar todos los jugadores del Lugo, no exigiéndose más. Bueno, creo que, que ayer sí era momento de personalizar en José Lu, pero creo que no, hoy no lo es. Al final es un delantero más. Eh, ha trabajado mucho. Estas últimas semanas para, para tener la, la oportunidad que tuvo. Entendíamos que era un contexto que le favorecía y además ha hecho un gran partido. Eh, y Carrillo había marcado gol la semana anterior eh, y Manu hace dos semanas, ¿no? Quiero decir, volver a personalizar en un solo jugador creo que no tiene sentido. Al final, lo que tienen que hacer los futbolistas es ponerse lo más difícil al entrenador posible para que, para que dude y. Y cuando compitan, hacerlo como lo hizo hace dos semanas Carrillo, como lo hizo ayer Joselu, porque eso nos pone en problema a los entrenadores y nos da soluciones para decir: en este partido quizás uno, en este partido quizás el otro, eh, y eso es positivísimo. Bueno, te hablaba Emilio de la portería a cero. Yo no sé si ayer fue el partido, digamos, en organización defensiva, en ayudas, en trabajo de atrás, eh, más top, como dirías tú, del de Lugo esta temporada. No sé si fue el más top, pero la verdad que fue muy bueno. Quiero decir, sobre todo por el sentimiento colectivo de todo el equipo como trabajaba, ¿no? Independientemente de que individualmente hubo acciones brutales, me refiero de de, de un sentimiento de de ayudas colectivas de de precisión defensiva. Porque muchas veces hablamos de precisión ofensiva, pero de precisión del momento correcto del timing de salto, del, de la distancia correcta de, entre cada jugador de la línea, de la distancia correcta entre diferentes líneas, del momento en el que me perfilo, del momento en que, en que cierro un espacio. Bueno, creo que estuvo muy bien y de ahí que, que siento que realmente solo tuvo una ocasión clara en la primera parte de Las Palmas, que es el disparo de Pejiño, ¿no? Creo que el resto fueron acercamientos, pero sí la sensación de, de, de que nuestro portero tuviera que intervenir con alguna super save. La última por mi parte, bueno, hablamos un poco siempre de los goles de segunda línea, ¿no? que aparte de los goles de la gente de ataque son importantes. Ya Marcos Señé, eh, ayer Oguerrama mandó un balón al larguero y cada vez se les ve aportar más en ataque, no con chutes de fuera del área y llegando más, más arriba. no Supongo que también es una faceta importante en el ataque del equipo. Otra de las cosas que comenté también hace un mes, estamos, por lo menos últimamente, eh, jugando con muchísimos futbolistas de perfil ofensivo. Al final, Señé, Hugo Rama, probablemente a principio de temporada quizás nadie pensara que pudieran ser los dos jugadores que que, que sostuvieran en el medio del campo, ¿no? Las bandas son prácticamente extremos puros o casi extremos delanteros. El punta, laterales ofensivos, ayer Ricari y Lebedenko. Bueno, eh, yo soy de los partidarios de, de cuanto más talento ofensivo tengo en el campo mejor y después que trabajen como, como auténticos romanos. ¿no? Si soy capaz de conseguir que el talento ofensivo lo pueda poner en el campo y que mis futbolistas trabajen como romanos, hay muchas más posibilidades de que pasen cosas... Eh, determinantes cerca de la portería contraria. Buenas tardes, Rubén. Otra de las notas positivas entre las muchas que hubo ayer fue la, la vuelta de Juanpe, debutando esta temporada en liga después de su lesión en, en pretemporada. ¿Cómo lo viste? Porque la sensación desde fuera era que, que estaba a bastante buen ritmo dentro de lo que cabe eh, jugando el, el tramo final. Necesito más de él. Es decir, el Juanpe que yo tengo en mi cabeza está muy por encima del nivel que mostró ayer, eh, cosa que es normal, porque al final son dos meses y poco parados, pero lógicamente lo intentamos introducir para que ese ritmo lo adquiera lo, adquiera lo antes posible, a través de sumar minutos. Él trabaja como una bestia en el día a día, eso le va a acercar a que su ritmo sea cuanto antes el mayor. Pero su nivel estoy convencido que está muy por encima de lo que vimos ayer. Y por otra parte, en una semana densa, como comentas, si al margen de las cargas va a influir eh, quizás a la hora de realizar posibles cambios, porque de, incluso dentro de dos semanas también hay una jornada intersemanal en, en Miranda, la situación de las tarjetas amarillas, donde por ejemplo <laughs> Hugo está con cuatro y Gerard con tres. Las tarjetas amarillas me dan igual. Eh, haremos la alineación en función de el estado de forma actual, del tipo de rival que nos vamos a encontrar, del riesgo lesional que podemos tener eh, por la acumulación de partidos y las sensaciones físicas de cada jugador, y por la pérdida de rendimiento que pueda significar en algunos puestos específicos el sumar tantos partidos con tan poca recuperación eh, con la putada que nos hicieron. Y por otra parte, Rubén, después de la marcha de, de Fran Albert, comentabas que tu intención era incorporar incorporar a alguien. Es cierto que hay gente en el, en el club muy, muy cualificada. ¿Cómo está esa situación? Bueno, pues está activa, pero lo que también tenemos clarísimo es que es que quien venga aquí tiene que ser un valor añadido. Es decir, no es una cuestión de de, de ocupar el puesto por ocuparlo, ya que, como tú bien dices, hay gente preparada dentro del club. Eh, la idea es, sobre todo respecto al primer equipo, mover lo menos posible las cosas que funcionan y por eso el pensamiento de, extraer, de traer a alguien de fuera, pero tiene que tener un valor añadido y que, nos, que sea buena gente, que tenga emoción y que tenga experiencia suficiente para, para aportarnos eh, elementos diferenciales. <laughs>